A poco más de 2 meses de comienzo de 2024, los pelotaris cubanos tuvieron en el Open de Cienfuegos el primer compromiso internacional del año. Aún en fase de inicio de su preparación, rumbo a un alto número de eventos a concursar durante 2024, y aunque el evento fue ganado por los españoles, los nuestros, por la etapa en que se encuentran, su preparación estuvieron bien, consiguiendo un metal dorado por intermedio de Daniela Darriba Hierro en la modalidad de paleta con pelota de goma femenino. Y en este mismo evento, pero para hombres, el criollo Alain Aguirre se quedó con el metal de plata. Y en el frontenis femenino, las nuestras se llevaron el metal de bronce. Sobre los compromisos deportivos para lo que resta de año y sus expectativas, el presidente de la Federación Cubana de Pelota Vasca comenta. La pelota vasca tiene en el mes de septiembre, del 23 al 31, el Campeonato Mundial Sub-22 de frontón 36 metros en Pamplona, España. Posteriormente está la Copa por Naciones, que va a ser en París, de trinquete, que ya va a dar las clasificaciones para el Campeonato Mundial de San Luis 2026, y estamos cerrando el año en el mes de finales de octubre, principio de noviembre, con el tercer Campeonato Mundial de frontball masculino y femenino, sub-22 y de mayores, bueno, donde vamos a tener la posibilidad de ver a Cristian en esa competencia, a ver mejorar su quinto lugar mundial. El segundo opening de pelota básquet de Cienfuegos sirvió en cierta medida de preparación, o inicio de preparación de todos los atletas a lo que se van a enfrentar en lo que es este año. Sí, parte de los atletas que hoy, por ejemplo, los atletas juveniles, que su compromiso internacional es en 36 metros, le ha servido de preparación para ese tipo de eventos realmente, y hemos cumplido las expectativas de que estén aquí, por eso lo hemos convocado, porque sabemos que es un alto nivel al que se están enfrentando y les sirve como base de preparación. No. Sobre el Open de Pelota Vasca y las acciones constructivas en el frontón Cienfuegos con la intención de efectuar circuitos mundiales en la Perla del Sur, volveré en próximos reportes. Deportiva, Primitivo González, Notisur.